Saludos cordiales, muy buenos días desde el terreno insular Heraclio Mesa Pollo de Arrecife, donde vamos a grabar para todos nuestros seguidores de Mano a la Arena la luchada que va a enfrentar el Colucha Tinecheide frente al Colucha Roquenuru de la isla de Gran Canaria, luchada femenina correspondiente a la quinta jornada de la Liga Disa, gobierno de Canarias. Van a bregar por el equipo local Verónica Olivero, Nuria Olivero, Gabriela Betancor, Omara Mendoza, India García, Alexia Díaz, Seila Morales, Coraima Lorenzo, Carmen León, Alenciara González, Yualba Tavares, Wendy Quispe, comandador, Francisco García Curri. Bailarán por el equipo visitante, el Colucha Roque Nublo. Las siguientes luchadoras, Valeria Lorenzo, Thais Guedes, Carmen Rodríguez, Patricia Monroy, Gara Oliva, Zulema Moreno, Dindaya Infante, Odulia González, Eva Luján, María Ramos, Lourdes Sánchez, Isabel Lozano, comandador, Jesús Lozano, Chucho Lozano, árbitro de la contienda, Francisco Hernández, árbitro del Comité Insular de Lanzarote, luchada femenina, donde también hemos querido estar en este terrero insular, ya con el Mesa Pollo de Arrecife, terrero que se inauguraba en la noche de este pasado viernes, las dos grandes finales, donde el Unión Norte se imponía 12-11 al Colucha Unión Surtida en categoría juvenil y el Colucha Tao se imponía 12-9 en categoría senior al Colucha Unión Norte. De nuevo estamos aquí para grabar esta luchada femenina entre Colucha Tinecheide y el Colucha Roque Nublo de Gran Canaria. Ahí se da la alineación por telefonía. En unos minutitos dará comienzo la luchada. Estamos transmitiendo en directo para todos nuestros seguidores de Mano a la Arena. En un momentito dará comienzo la luchada. Va a comenzar la luchada, lo hace por el Colucha Tinecheide, Alexia Díaz, le hace frente por el Colucha Roque Nublo, Valeria Lorenzo, primera agarrada del enfrentamiento, Alexia Díaz, Valeria Lorenzo, toque para atrás, y se impone la primera, Alexia Díaz. Bueno, ahí le levanta la mano el jugador de Tinecheide a Thais Guedes, por lesión. Bueno, y la tercera silla, pues la ocupa Wendy Quispe por el Colucha Tinecheide. Carmen Rodríguez lo hace por el Colucha Roque Nublo. Tercera silla de este comienzo de luchada. Donde se están enfrentando el Colucha Tinecheide, Colucha Roque Nublo. Luchada del torneo de Gobierno de Canarias, categoría femenina. Ahí llegan fuera de las líneas reglamentarias del terrero el colegiado Francisco Hernández. De nuevo los invita dentro del mismo, muy poquito público. El poquito público que está detrás de nosotros, detrás de nuestras espaldas, por lo tanto no lo pueden ni ver. A ver si después nos haremos alguna imagen. Se impone la primera, la luchadora del Roque Nublo, Carmen Rodríguez. Segunda agarrada con la primera a favor, lo hace por el Colucha Tinecheide, Alexia Díaz, Valeria Lorenzo, lo hace por el Colucha Roque Nublo. Puede conseguir el primer punto la luchadora del Tinecheide, Alexia Díaz, una muy buena luchadora, que va en proyección. Arbolan, de nuevo coge la barra de pantalón la luchadora Roque Nublo. Tiene que intentar la luchadora del Roque Nublo, pero va al tiempo. Está
esta volada del Teatro Rubén 1. Se le va el tiempo, 35 segundos. Para que siga la agarrada. Ahora se impone con media cadena el vacío. Parece día ganó mal palabra. Llegue 1. Rubén 1-0. Por la luchadora Rualba, por lesión, levanta la mano a Teigue, marcador empate a 1. Segunda agarrada con la primera a favor. Carmen Rodríguez ante Wendy Bisbee, que lo intenta a los zurdos. Dos luchadores de señores condiciones físicas, estilistas. Sabe un poquito más de recursos la luchadora del Cine Teigue, pero la luchadora de Roque Nublo es muy valiente. Muy combativa, ahí está intentándolo. Llega fuera de la línea reglamentaria del terrero. Bueno, pues van a retomar la agarrada desde el centro del terrero. Está intentando a los zurdos, intenta atravesada o paralela, busca atravesada a Wendy, intenta media cadera y consigue, pero cae fuera de la línea reglamentaria del terreno, por tanto agarrada nula, de nuevo a competir en el centro del terreno. Anoche el terreno insular era que la inmensa estaba hasta la bandera. No cabía un alma. Y bueno, en la mañana de hoy sábado, pues vacío, casi vacío. Hay que apoyar más a la lucha femenina. Nosotros hacemos un esfuerzo para estar aquí, incluso dejando nuestro trabajo, porque queremos ser justos, tanto con las féminas como con los masculinos, con los luchadores. Es mi pensamiento, hay que apoyar más a la lucha femenina, que está en auge, está creciendo cada día más. Y parece que aquí en Lanzarote no queremos que arranque de esta manera. Desde este medio de Mano a la Arena, pues un llamamiento a todas las personas, a todos los aficionados, que se ven también bonitas luchadas con los equipos femeninos. Que merece la pena, la entrada es libre, gratuita. Merece la pena venir y apoyar a este deporte de lucha canaria y también en la práctica de las féminas. Nosotros, mientras podamos, dejando cositas, dejando pues, cosas de nuestros quehaceres del día a día, pero entraremos cada fin de semana con la lucha femenina. Pues empata la brega Wendy. Se verán en el tercer enfrentamiento. Para ir a los zurdos, empata la brega, la luchadora le tiene que ir. Continúa brega por el club de lucha. Tiene Teide. Alexia Díaz, la hace frente por el club de lucha. Roque Nublo, Patricia Monroy. Vence la primera, la luchadora del Tine Teide. Continúa brega por el club de lucha. Roque Nublo, Thais Guedes. El Tine Teide lo hace con Avenchara González. Luchadora también explosiva. Se pone la primera, la luchada del Cine Jair. Nos vamos a la tercera agarrada con empate a luchas. Wendy Quispe, Cine Jair, Carmen Rodríguez, Roque Nublo. Marcador empate a 1. Luchada correspondiente a la quinta jornada del torneo de gobierno de Canarias, categoría femenina, grupo B. Se enfrentan al Cine Teide y Roque Nublo. Ahí lo intenta Wendy también. Y es Wendy Cristo. Con esa media cadera, los zurdos se imponen a Carmen Rodríguez. Marcador Cine Teide 2, Roque Nublo 1. Segundo enfrentamiento con la primera favor, Alicia Díaz ante Patricia Monroy.
Alexia Díaz, pues una luchadora de las primeras sillas de TNJ, que siempre hace sus puntitos, ahí intenta cadera, y toque para atrás y a la arena. Muy bonita la maña ejecutada por Alexia Díaz. Marcador TNJ de 3, Roque Nublo 1. Segundo enfrentamiento con la primera favor, Vinchara González, TNJ de Thais Lledes, Roque Nublo. Thais Lledes que intentará buscar el empate, ahí se va el garabato muy colgada, ahí la puede llevar a la arena Vinchara. Resistió la luchadora del Roque Nublo, que viste con calzón azul, camisa amarilla. La luchadora del TNJ de calzón rojo, camisa negra con franjas rojas. Los colores de ambos equipos, media cadera que intentaba ahora, el hilo consigue. Consigue el empate a luchas, la luchadora Roque Nublo, se verán en la tercera y definitiva agarrada. Bueno, pues una ya de las luchadoras más destacadas del Roque Nublo. Dalma Infante se impone con cucharona a Wendy Quispe. Está dentro de esta luchadora que puede llegar a lucha arriba, incluso ganarla. La luchadora Roque Nublo. Tindall Infante, atención a Tindall Infante, que puede ser capaz de dar en tierra con bastantes luchadoras del TNT. Bien, pues Carmen León ante Gara Oliva. Veremos un enfrentamiento bastante igualado, con luchadoras de similares condiciones físicas. Carmen León, Agar Oliva, a media cara con vacío, se pone la luchadora de Tinecheide. De segunda agarrada entre Aventara y Taigedes. Ahí se va el mulo Aventara y a la arena. Completa dos seguidas, marcador empate a 3. Tinecheide 3, Roque Nublo 3. Segunda agarrada con la primera a favor, Tindall Infante ante Wendy Quispe. Se pone por la vía rápida. Tindall Infante, marcador Tinecheide 4, perdón, Tinecheide 3, Roque Nublo 4. Segunda agarrada con la primera a favor, Carmen León ante Gara Oliva. La cadera también de Carmen León nuevamente, se impone a Gara Oliva. 5 tiene Jade. Ha marcado, creo que 5-3, creo. Se ha liado con el acta relativa. Creo que 5-3, si no me equivoco. Ha marcado refleja 5-2, pero creo que es 5-3. Cuando tiene brega por el crucha, tiene Cheide a Vinchara González. La hace frente por el crucha, Roque Nublo, Zulema Moreno. La luchadora de Roque Nublo, pues, más corpulenta que a Vinchara, pero atención a Vinchara, una luchadora que está haciendo muy buenas luchadas para su equipo. Por lo tanto, puede incluso dar en tierra con la luchadora de Roque Nublo. Que la luchadora de Roque Nublo no tiene mucha técnica, una luchadora muy fuerte. Bueno, ahí están las luchadoras cruzadas de pie, amonestadas por pasividad. El caño cruza arriba, desplazando con la cabeza la luchadora de Roque Nublo. Intenta atravesarla, pero se va a la arena la luchadora del Tinecheide. Vence Zulema Moreno en la primera carrera a Vinchara González. Vamos a tener brega por el clucha Roque Nublo, Tindall Infante. Reaparece por el clucha Tinecheide Alexia Díaz. Alexia que viene a dar en tierra con dos rivales. Se enfrenta a una luchadora, pues, pienso que sea la puntada del equipo. Roque Nublo con cucharón se impone Tindall Infante. Ya lo comentaba del
principio esta luchadora es capaz de dar en tierra con la totalidad de las luchadoras de Tine Jade. Por tener brega por escucha, Tine Jade, Carmen León, el Roquenur lo hace con Eva Luján. Marcador 5-2. Estaba correcto el marcador. Por lo tanto, pido disculpas. Marcador 5, tiene Jade, 2, Roque Nulo. Compiten en el centro del terreno. Eva Luján se impone en la luchadora del Tine Jade en la primera rada a Eva Luján. Segundo enfrentamiento con la primera a favor, Zulema Moreno, Roque Nublo, a Venciana González, Tine Jade. Buscará el empate a luchas la luchadora del Tine Jade, sabedora de la dificultad. Muy corpulenta Zulema Moreno, una buena posición. Ahí recibe las instrucciones de su mandador, el amigo Chucho Lozano, el mandador Roque Nublo. Ahí lo intenta Benchara y consigue dar en tierra con Zulema Moreno. A Benchara González consigue el empate a luchas. Se verán en la tercera y definitiva rada. Nos vamos al segundo enfrentamiento con la primera a favor. Tindai Infante, Roque Nublo, Alexia Díaz, Tine Jade. Tindai Infante que puede subir el punto 3 para su equipo. Y delantear nuevamente con Alicia Díaz. Alicia, bueno, tendrá que intentarlo. Tindaya, evidentemente, superior a la luchadora del Tine Jade. Tindaya, luchadora juvenil. Y Alicia, luchadora infantil. Y se impone con media calidad y vacío. Tindai Infante, marcador, Tine Jade 5, Roque Nublo 3. Segunda agarrada con la primera a favor, Carmen León ante Eva Luján. Bueno, duda, pero se le concede la agarrada a Eva Luján, por lo tanto consigue el empate a luchas. Quedarán en el tercer enfrentamiento. Nos vamos al tercer enfrentamiento con el empate a luchas. A Benchara González, Zulema Moreno. Cinco a tres en el marcador. Una luchada que está siendo bastante bonita, femenina. Estamos viendo bonitas amañas. Y bueno, una forma rara ahí, toque para atrás. El toque para atrás se impone la tercera. A Benchara González, marcador Tine Jade 6, Roque Nublo 3. Tiene una brega por escucha Roque Nublo, Tine Jade Fante. Coraima Lorenzo lo hace por esta lucha. Tine Jade, Coraima Lorenzo, hija de Aitor Lorenzo, el destacado A del Club Chanina Wime de Gran Canaria, y hermana de Yamilé Lorenzo, quien está lesionada. Desde aquí le deseamos mucha suerte y una pronta recuperación. Se pone en la primera a media cadera Tindaya Infante. A la luchadora de Tine Jade, Coraima Lorenzo. Tercera ganada con el empate a luchas, Carmen León, Tine Jade, Eva Luján, Roque Nublo. De momento estáticas. La verdad que se ha pitado poca falta por pasividad. Media cadera de Carmen León, quien da la segunda en esta tercera agarrada, fuera de brega. Eva Luján, se va al Tine Jade en 7 a 3. Tine Jade 7, Roque Nublo 3.
Bien, pues vemos a Inia García ante Seiluma, luchadora del Roque Nublo. Se impone Seiluma en la primera agarrada ante Inia García. Segundo enfrentamiento con la primera favor de Indaya Fante ante Coraima Lorenzo. Se impone nuevamente con ese toque de Lorenzo con vacío. Indaya Infante, marcador 7-4. Bien, vemos a Seila Morales ante Lourdes Sánchez. Ahí se pone la luchadora del Roque Nublo. Mostrando, pues bueno, su prioridad ante Seila Morales. Segundo enfrentamiento con la primera favor, Zulema María Ramos ante India García. La verdad que caía fácil en la primera grada de India. India también está luchando bastante bien. Todo sorprendida por la luchadora de Roque Nublo en la primera agarrada y lo intenta media cadera. También intentó atacar India García, India que es la hija del mandador y presidente del club Tinequeide, el amigo Francisco Alcí, ahí se va de pierna. Intentó media cadera, se le fue la rodilla a India. Punto para Roque Nublo, Tinequeide 7, Roque Nublo 5. Se impone la segunda, Zulema María Ramos. Continúa por el Tinequeide, perdón, por el Roque Nublo, Indaya y Fante. La hace frente por el chulista Tinequeide, que bueno, cae bastante fácil. Omar Mendoza. Segundo enfrentamiento con la primera a favor. Lourdes Sánchez ante Seila Morales. Ahí se impone Lourdes Sánchez. Mostrando nuevamente ser superior a Seila Morales, marcador 7, Tinequeide 6, Roque Nublo. Ahí está el enfrentamiento, contra la brega por el Roque Nublo. María Ramos, le hace frente por el Tinequeide. Gabriela Betancor, luchadora fuerte, que intenta pasarse a los zurdos. A los zurdos tiene que luchar Gabriela, ya que será molestado a estar los zurdos si no lucha. Ahí está metido debajo la luchadora de Roque Nublo, amonestada la luchadora de Roque Nublo. Está debajo de no luchar. Con mucha superioridad y se impone Gabriela con media cadera a los zurdos. Primera agarrada para Gabriela Betancor ante María Ramos. Segundo enfrentamiento con la primera favor Indaya Fante ante Omara Mendoza. Indaya creo que ya ha derribado a tres rivales, esta será la cuarta rival. He comentado que puede derribar a la totalidad de la luchadora del Tinequeide. Es la luchadora más destacada del Roque Nublo, Indaya Infante, hermana de Dorama Infante. Pues se impone la segunda, marcador 7-7, empata 7 en esta luchada que estamos transmitiendo para todos nuestros seguidores de Mano de Arena a través de nuestro programa de lucha canalla, para que todos puedan también ver a las féminas. Bueno, aquí arriba Verónica Oliver, que bueno, Verónica llegaba tarde ya que su vuelo de Tenerife se retrasaba. Y está ya pues en el terreno donde se va a enfrentar a la luchadora Lourdes Sánchez, que continúa en brega por el lucha Roque Nublo. Verónica, la luchadora tal vez más destacada del Tenerife, junto a su hermana Nuria Olivero y a Gabriela Betancor, son las luchadoras de la, digamos, de la puntalía del Tinequeide.
Verónica, pues nada más bajarse el avión, venir del aeropuerto y ponerse la ropa de brega y competir. Hoy ha habido mucho retraso debido a la neblina de los vuelos. Todo para atrás. Desde que caminó para la izquierda, aprovechó el momento y con un certero toque para atrás se impone Verónica Rivero en la primera agarrada. Lourdes Sánchez. Nos vamos al segundo enfrentamiento con la primera favor. Gabriela Betancor lo hace por Esculucha Tine Teide. Yulama María Ramos lo hace por Esculucha Roque Nublo. Puso bastante resistencia a la luchadora Roque Nublo. Una luchadora muy correosa. Ahí intenta usar los zurdos. Muy bonito, espectacular, Gabriela Betancor. Madre mía, cómo ejecutó esa tremenda tronchada a los zurdos. A intento de toque para atrás de Yulema María Ramos. El colegiado anula la agarrada ya que caía fuera de las líneas reglamentarias del terrero. Ahí se retoma la agarrada nuevamente en el centro del terrero. Busca Gravato, la luchadora de Roque Nublo, una luchadora muy combativa, una luchadora de poco peso pero estilista, y se impone nuevamente con media cadera Gabriela Betancor. Se ha hecho daño a la caída la luchadora de Roque Nublo, pero no. Ahí se saludan con deportividad. Marcador 38, Roque Nublo 7. Cuando tiene brega por Esculucha, Roque Nublo tendrá de frente, reaparece por Esculucha, tiene que ir de Carmen León. Y a la arena Tindaya. Decretó esa media cadera y se fue a la arena Tindaya Infante. Sorprende Carmen León a la luchadora de Roque Nublo, que va a andar fino en la segunda agarrada. Agarrada favorable para Carmen León. Nos vamos al segundo enfrentamiento con la primera a favor, Verónica Olivero, tiene que ir de Lourdes Sánchez, Roque Nublo. Interesante esta luchada. 8-7 favorable al equipo que entrena Francisco García Curry. Al equipo, ganándole al equipo que entrena el amigo Jesús Lozano Martel, Chucho Lozano. Gran persona, gran luchador de la época. Hombre de nuestro vernáculo deporte de la lucha canaria. Nos alegramos un montón en saludarle. Darles abrazo como personas que nos conocemos hace muchísimos años, competimos evidentemente él en su equipo, él estuvo en varios equipos, pues se impone la segunda Verónica Olivero, punto para el TNT de 9-7. Decía luchando yo en el Tinajo, en el Lucha Tinajo, nos enfrentamos al Lucha Arinaga, de los hermanos Lozano, donde el malvado Carmelo Guillén pues, fue el hombre que dio tierra en Gran Canaria con 9 rivales y en Lanzarote con 5 para ser campeón de Canarias de la segunda categoría, donde estaba pues a el Lozano como puntal C, Chucho Lozano, que por cierto, me dio dos plumazos. Lucha, pero me dio por más. Un gran luchador Chucho, y también estuvo Chucho Lozano luchando en el Tinajo. Yo ya, pues ya estaba luchando, creo que en el Playa Hondo. Ya ya venía de vuelta. Pero un amigo, la verdad que la familia Lozano son muy buena gente. Bien, pues continúan brega por el Lucha Tine Jay de Gabriela Betancor. Le hace frente por el Lucha Roque Nublo Obdulia González. Ahí. Pasa los zurdos Gabriela, intenta media cadera. Gabriela que está subiendo poquito a poco de nivel. La verdad que una luchadora joven, una luchadora con mucha fuerza y muchas ganas. Y ganas de crecer en el deporte vernáculo de la lucha canaria, en esta categoría femenina. Gabriela Betancor por estar pasado los zurdos y no luchar.
derecha la luchadora del Trinqueide. Ahí lo intenta, pero tiene una buena posición la luchadora Roque Nublo. Pueden caer amonestaciones nuevamente en breve. Ahí lo intenta de media cadera Graviela. Y se va a la arena. Ha sufrido un golpe en el estómago, en la caída. Se ha quedado sin aire, que se tranquilice Graviela. Coge aire por la nariz y respire suelto por la boca despacito. Ha sido un golpe fortuito, pero se va a recuperar Graviela, seguro se va a recuperar. En la caída pues sufrió un golpe en el estómago y le costó respirar, pero se va a recuperar la luchadora del Trinqueide sin ningún problema. Pues se impuso Obdulia González en la primera agarrada ante Graviela Betancor. Ahí se recupera Graviela, efectivamente fue un golpe en la caída, pero ya está de nuevo recuperada y volverá a competir el segundo enfrentamiento ante Obdulia González. Segundo enfrentamiento con la primera a favor, Carmen León, Trinqueide, Tindaya Infante, Roque Nublo. Fue sorprendida la luchadora del Roque Nublo en la primera agarrada. Toque para atrás. La vía rápida se impone. Ahí fijó posición desde que dio el paso Carmen. Entró con ese sentido, toque para atrás. La arena y consigue el empate a luchas. Bien, pues veremos a continuación una leyenda de nuestro Nago Deporte, la lucha canaria. Isabel Lozano, hermana de Chucho Lozano, se enfrenta a Verónica Olivero, gran luchadora que ha marcado una historia en nuestro Nacro Deporte de la lucha canaria. Ahí se pasa los zurdos, veterana la luchadora del Roque Nublo, una luchadora que sabe luchar. Es evidente que, bueno, la da no perdona a nadie. Amonestada la luchadora del Trinqueide. De nuevo compiten. Intenta toque para atrás Verónica. Y a la arena. Isabel Lozano. Toque para atrás tercero de Verónica Olivero. Se impone a Isabel Lozano. Consigue la primera a favor. La menor de la hermana Olivero. La hermana de Nuria Olivero. Y de José Olivero, el destacado C del Club San Bartolomé, José Olivero, el pollo de la Santa. Saludos, amigos. Pues, como había comentado, Graviela está recuperada. Y de nuevo se enfrenta con la primera luchada en contra ante Obdulia González. Primera agarrada favorable a Obdulia González. Compite en este segundo enfrentamiento. Agarrada crucial, importante. Son dos luchadoras de... Ahí estaba intentando la vida de media cadera y a la arena Obdulia González. Consigue Graviela Betancor imponerse en la segunda agarrada. Consigue el empate a luchas, se verán en el tercer y definitivo enfrentamiento. Nos vamos al tercer enfrentamiento con el empate a luchas. Carmen León, Trinqueide, Doramas Infante, perdón, Tindaya Infante, Dorama es el hermano. Tindaya Infante, discúlpeme, Dorama. Tindaya Infante, Roque Nublo. Ahí lo intenta nuevamente desequilibrar Tindaya. Una luchadora con muy buenas condiciones físicas. Ahí lo intenta también Carmen León. Toque para atrás nuevamente. Se impone con toque para atrás. La tercera agarrada. Tindaya Infante, marcador. Tiene ya de 9, Roque Nublo 8. Un enfrentamiento con la primera a favor, Verónica Olivero ante Isabel Lozano. Isabel Lozano que buscará pasarse los zurdos, donde mejor se siente cómoda, amonestada por mala posición de la cabeza. Verónica Olivero. Dos amonestaciones en diferentes agarradas, la luchadora del Trinqueide. No se puede cargar de amortizaciones. Ahora está Isabel Lozano.
Creo que cogió el antebrazo de su rival. Ahí intentaba pasárselo nuevamente Isabel Lozano. Tiene que luchar la luchadora del... Y lo consigue. Ahí no llegó ni a tocar para adentro, para atrás, perdón. Simplemente se le impulso hacia Verónica. Verónica perdió pie y se fue a la arena. Por lo tanto, empata la brega Isabel Lozano. Contenía brega por el que lucha. Tiene Jade Tindall Infante, reaparece por el que lucha. Perdón, por el roconublo Tindall Infante, reaparece por el que lucha. Tiene Jade a vencer a González. Ahí lo intenta Tindaya, de momento aguanta a vencer a González. Está compitiendo Traspiés y se impone con Traspiés, Tindaya Infante a vencer a González. Ahí protesta el público. Tal vez caía con los pies en la raya exterior del terrero. Si pisa a la raya, aunque sea la exterior, la que está más cerca del borde, la lucha es válida, por lo tanto agarrada válida. Nos vamos al tercer enfrentamiento con empate a luchas. Gabriela Betancourt, Tine Cheide, Obdulia González, Roque Nublo. Interesante esta luchada, muy bonita, la verdad que estoy disfrutando. Muy buena agarrada, media cadera, uy, ahí lo intenta nuevamente Graviela, muy colgada Graviela ahí. Está muy atrás, Graviela entra muy, muy, muy atrás. A punto estuvo de controlar la Obdulia, está debajo, tiene que sacar la cabeza. Ahí lo hace. Llega fuera de la línea reglamentaria del terreno, el colegiado del encuentro Francisco Hernández. La invita de nuevo al centro del mismo. Aguanta, segunda, Duli. Aguanta. Se va el tiempo, 45 segundos. Ahora lo intenta Graviela, nuevamente ahí se entra mucho, al final da en tierra con Obdulia González. Graviela Betancourt, evidentemente Graviela está aprendiendo, necesita corregir un par de cositas, para eso está su mandador Curry. Marcador 10, Tine Cheide 8, reconudo, ha de retirarse la luchadora del Tine Cheide al colocar el marcador en 10. Tercer enfrentamiento con el empate a lucha, Verónica Olivero ante Isabel Lozano. Cuando decía que Isabel Lozano tiene historia larga en la lucha canaria, y es que es una luchadora veterana. Nada más y nada menos que final de este mes de abril cumplirá 50 tacos, madre de Dios. 50 años y aún en los terreros, una luchadora de la saga de los Lozano, grandes luchadores, gran familia, grandes personas. Ahí Lozano, Isidoro Lozano, Chucho Lozano, Kiko Lozano, ¿quién no se acuerda de Kiko Lozano? Tremendas caderas de Kiko Lozano, con la mano en la espalda, aquellas luchadas en el Cerro del Perú y Pérez de Tía. Y se impone Isabel Lozano con media cadera, ahí protesta Verónica. Creo que hay un poquito con la cabeza de Verónica, pero bueno, si la hubiera dado revuelta tampoco pasaba nada. Punto para Roque Nublo, marcador. Tiene Cheide 10, Roque Nublo 9. Segundo enfrentamiento con la primera favor, Tindall Infante ante Avenchara González. Tindaya, creo que, no quiero equivocarme, pero creo que llevan 6 rivales con Avenchara. Entre 5 y 6, entre 5 y 6. Tras pies y a la arena Avenchara. Marcador, empata 10. Empata 10. Donde pues Nuria Olivero será la rival, creo, de, si no me equivoco, Nuria será la rival
de Isabel Lozano y puede ser Gravier la rival de Tindaya. Lo veremos a continuación. Y, Isabel Lozano, que tiene brega por esta lucha, Roque Nublo, Gabriela Betancor, que va a ser por el estudio de lucha, Tine Jade, la luchada en la rectísima final, marcador empata 10, luchada correspondiente al torneo de Gobierno de Canarias, categoría femenina, grupo B. Una gran luchada, sin ninguna duda, la que estamos presenciando con estos dos equipos femeninos. Una pena el que no apoyemos más a la lucha femenina. Hay que apoyar más a estas chicas, a estas jóvenes, a estas adolescentes que quieren también practicar el deporte de arranque de la lucha canaria. Queremos igualdad, pues la igualdad está en que tenemos que apoyarla, sí o sí. Y nosotros estaremos, por supuesto, cada vez que podamos en la isla de Lanzarote grabando al Tine Jade con los equipos que vengan de otras islas, de Gran Canaria, de Tenerife, de Fuerteventura y de La Palma, que hay un solo equipo en La Palma que es el Tenercina. Bien, pues fueron amonestadas ambas luchadoras por pasividad en la brega. No hay lucha, tal vez se vayan a acostumbrar con la multa de eliminación. La segunda las quedarán breve, ahí está. Segunda amonestación por pasividad, la mesa no está atento a la luchada. Hay que estar más atento. Eso, impone Isabel Lozano. Hombre de cadera, impone Isabel Lozano a Gabriela Betancor. Agrada favorable a esta mujer, Isabel Lozano. Casi 50 tacos, casi nada. Pues otra rival para Tindaya Infante, la mayor de las hermanas Olivero, Nuria Olivero. Ya comenté que Tindaya era capaz de dar en tierra con todas las luchadoras del Tine Jade. Ahí se impone por la vía rápida con Nuria, con toque para atrás. Es una luchadora, la verdad, que va creciendo en la lucha canaria, una gran juvenil. Entre las cinco mejores luchadoras juveniles de Canarias, donde se ha impuesto fácilmente a Nuño Olivero. Y veremos a continuación el segundo enfrentamiento de Isabel Lozano ante Gabriela Betancor. Segunda agarrada con la primera a favor, Isabel Lozano, Roque Nublo, Gabriela Betancor, Tine Jade, a buscar el empate a luchas, la luchadora del conjunto conejero. De lo contrario, muy complicado, se le pondrá la situación al equipo que entrena Francisco García Curri. Ahí intenta pasarse los zurdos Isabel Lozano. El colegado pues para la agarrada. Gabriela pues tendrá que intentarlo ante una luchadora veterana como es Isabel Lozano. Historia viva de nuestro vernáculo de deporte, la lucha canaria. Como he comentado ya pues, en varias ocasiones, saga de la alemana Lozano, ahí está su hermano, el mandador, el amigo Jesús Lozano Martel, Chucho Lozano. Un gran luchador de la época, luchador de coraje, luchador combativo. ¿Quién no se acuerda de Kiko Lozano? Ah, en Lozano, Isidoro Lozano, saga de grandes luchadores. Y ahí está indicándole a su hermana. Ay, Isabel Lozano, dándole ánimo para que derribe a su rival. Bien, pues lo tiene que intentar Gabriela Betancor. El empate a lucha de Gabriela, no le queda otra, intenta pasarse a los zurdos.
buscarlo. Ahí no tiene, agarre el pantalón, amolestada la luchadora. Isabel Lozano. Ahora vemos o vimos, no lo ven ustedes, pero sí lo vi yo, como el mandador del Tine Teide indicaba a Graviela que no luche, porque 37 segundos por delante, si no luchan, serán molestados por pasividad y quedaría eliminada Isabel Lozano, aún teniendo la lucha a favor, ya que tendría 4 amonestaciones. Ahí vemos al Curry indicándole a Graviela que no luche. Bueno, nosotros queremos que haya lucha, pero también en este deporte hay estrategias de mandadores. Ya lo vimos anoche en la gran final de segunda categoría y lo veremos en toda la luchada. Cuando los mandadores pues, estimen de que se eliminen luchadores. Ahí están pasivas, tiene que luchar Isabel Lozano. Ahí está los zurdos Isabel Lozano, tiene que luchar y le va a caer la pasividad. Le va a caer la pasividad. Va a quedar eliminada Isabel Lozano. Ahí está. Isabel Lozano queda eliminada. Queda eliminada Isabel Lozano por 4 amonestaciones. Agarrada favorable al Tine Teide. O punto, mejor dicho, Tine Teide. Se impone por el capítulo de las amonestaciones de Gabriela Betancor. Marcador 11, tiene que ir 10, Roque Nudo. Segunda agarrada con la primera a favor, Pindalla Infante ante Nuria Olivero. Pindalla Infante que está siendo una de las grandes protagonistas de esta luchada. Ahí se impone con toque por dentro y vacío. Con la vía rápida, sin rival prácticamente. Pindalla Infante suma el punto 11 y el empate en el marcador. Ahí vemos a la fotógrafa Ninfa, que se recorre toda Canarias. Ninfa, mira para la cámara, porfa. Se recorre toda Canarias haciendo estas fotografías para publicarlas y de verdad que es un gran trabajo también por la lucha canaria. ¿Conocen a este hombre que está sentado? Este hombre, ¿se acuerdan de Salo Brito? ¿No se acuerdan de Salo Brito? Si lo digo el Salado, seguro que sí. ¿Se acuerdan del Salado, que fue también el gran luchador? Pues ahí está el amigo Salo Brito, conocido como el Salado en la lucha canaria. Ahora empate 11 del marcador, se enfrenta con calzón rojo, camisa negra con franja roja, Graviela Betancor, que lucha Tine Teide con calzón azul y camisa amarilla, Pindalla Infante, que lucha Roque Nublo. Pindalla Infante que ha arribado nada más y nada menos que a 7 rivales. Ahí intentó traspiés, aguantó Graviela Betancor. Ahí Graviela no se puede entregar así, Graviela no se puede entregar así. Ya he comentado que Graviela tiene que corregir un par de cositas, se entrega mucho y se impone la luchadora del Roque Nublo, Pindalla Infante, que ha demostrado, ya lo he comentado, ser superior al conjunto de Tine Teide, luchadora juvenil con una gran proyección, una gran talla y un buen saber luchar. Se impone la primera, Pindalla Infante a Graviela Betancor. Bien, bueno, vamos al segundo enfrentamiento que puede ser el definitivo con la primera a favor, Pindalla Infante, Roque Nublo, Graviela Betancor, Tine Teide. Graviela, pues que lo va a intentar, sabedora de su dificultad, se está enfrentando a una luchadora muy curtida a pesar de ser juvenil, una de las mejores luchadoras juveniles de Canarias, entre las 5 mejores luchadoras de Canarias juveniles, si me atrevería a decir, ya que sin no duda la mejor luchadora de Canarias está en la isla La Palma. Pues se impone ahí, se le fue la rodilla a Graviela. Marcador final, Tine Teide 11, Roque Nublo 12. La gran protagonista, esta luchadora, Pindalla Infante, que dio en tierra nada más y nada menos que con 8 rivales del conjunto conejero del Tine Teide. Nosotros que vamos a intentar de buscar una entrevista, vamos a intentar buscar a la gran protagonista, si no consigo a Pindalla, a Isabel Lozano.
Hasta entonces, vamos a ver si tenemos suerte y conseguimos la entrevista. Bien, pues finalizó esta gran luchada que le hemos llevado a través de nuestro perfil de Facebook Mano a la Arena. Estamos con una de las grandes protagonistas, sin duda alguna, Tindaya Infante. Yo no recuerdo las luchadoras que derribó del Cine Jade, creo que entre 7 y 8. Buenos días, Tindaya. Buenos días, pues creo que sí, yo tampoco sé la 7 o 8. Bueno, Tindaya, ganas esta luchada, que no ha sido fácil. Son un equipito jovencito, el Roque Nulo, el Cine Jade también no es un equipito muy veterano, pero en cualquier caso, 3 puntitos que vienen bien para seguir creciendo y sumar puntitos en esta Liga Gobierno de Canarias. Sí, la verdad que sí, los 3 puntos nos vienen súper bien porque sobre todo la intención era participar, ver qué tal, hasta dónde llegamos, y con estos 3 puntos pues estamos cada vez más cerca de poder intentar estar entre los 4 primeros y poder seguir con la competición adelante. Correcto. La verdad que el Teenage Jade es un equipo joven, pero bueno, salió nuevo este año, pero venía con chicas ya que de otros clubes, y la verdad que es un nivel muy alto, la verdad. Efectivamente, Tindaya, recientemente se celebró el torneo Tella Ramos de selecciones juveniles en la isla La Palma. Llegaban a la gran final ante La Palma, pero no se pudo con Daniela Batista. Ah, Daniela Batista es una luchadora increíble, está muy preparada, y la verdad que estaba allí en casa, arropada con la gente de allí, de su pueblo, de allí, y nada, la verdad que se hizo lo que se pudo, la verdad que fue una bonita final, se vio espectáculo, se vieron grandes luchadas y grandes luchadoras. Efectivamente. Bueno, Tindaya, no te quite más tiempo, gracias por atendernos, felicidades por ese triunfo, y nos seguimos viendo por los terreros. Nada, muchas gracias a ustedes y a seguir mintiéndonos. Gracias, un segundito. Uh-huh. Nosotros ya nos despedimos del terrero insular Heracles Mismesa, le hemos llevado esta luchada femenina, donde ha vencido el que lucha el Roque Nulo, 11 a 12 al que lucha Tiene Jade. Será hasta la próxima vez que volvamos a grabar lucha femenina. Sin más, nos vamos y siempre lo hacemos recordándoles a todas y a todos que nos vemos los terreros. Buenas tardes.